señores, presentamos la segunda pelea de la noche de la Liga XFL Extreme Fighters Latino Nextel. En la categoría de peso ligero, representando al equipo Kai Muay, con 70 kilogramos, 1 metro y 66 centímetros de altura, 26 años, con un récord de 0 ganados, 1 empate y 0 perdidos, representando la disciplina del Muay Thai, él es Omar Acosta. Representando al equipo Grapplers from the Hell, con 68 kilogramos, 1 metro y 75 centímetros de altura, 19 años, con un récord de 5 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando a las disciplinas de kickboxing y jiu-jitsu, él es Axel Torres, el Bull de Pachuca. El referee de este combate, Agustín Guzmán. Bueno, pues ahí tiene ustedes a los protagonistas del siguiente combate. Segunda batalla de esta noche aquí en Extreme Fighters Latino a través del sistema Sky de México para el mundo. En la división de peso ligero, Omar Acosta enfrentando a Axel Torres. Sería interesante, Memo, que nos dijeras antes de que arranque el combate, Muay Thai y kickboxing, principales diferencias de estas dos disciplinas. Pues el origen del Muay Thai tailandés, y básicamente el kickboxing es una versión americana que llega también a Estados Unidos. Y la diferencia está en que en el kickboxing, por ejemplo, en el combate no se permiten codazos, es solo kick de pateo y box. Mientras que en el Muay Thai se utilizan las 5 partes de contacto que le llaman, vale, incluso cabezazos en algunos combates, codazos, rodillazos, espinillas y todo el poder de la patada. Entonces, la diferencia básicamente oscila en que en el kickboxing solo hay patada y golpeo, y en el Muay Thai es mucho más completo utilizando las demás áreas o superficies bien, de contacto. Señores, ya saben las reglas. Cuando estén bien, aquí tenemos la presentación del referee. No tenemos a Omar Acosta con pantaloncillo rojo, okay. Y tenemos a Axel Torres con pantaloncillo negro. Y como bien comentabas tú, Edgar Guillermo, siempre es bien interesante cuando son dos disciplinas diferentes, cuál es la que más va a predominar y cada quien cómo juega su estilo de pelea. Bueno, pues vámonos al primer episodio de esta batalla. Vamos a ver si se alarga más allá del primer episodio, luego de aquella que tuvimos hace unos instantes. Por lo pronto, con buen físico en pantaloncillo negro, aparece el Bull de Pachuca, Axel Torres, que comienza atacando así, como manda la disciplina del kickboxing, y se prende de inmediato Omar Acosta, tratando de llevar la lona, Memo, de inmediato a su oponente, porque sabe que en el terreno de las patadas la desventaja pues estaba a la vista para su disciplina. Así es, Axel Torres haciendo un excelente derribe, aprovechando el peso y la fuerza y la inercia con la que Omar Acosta intentando las patadas y el clinch de Muay Thai, que es muy común, seguido después de rodillazos, pues lo lleva a la lona. Axel Torres tranquilo, calmado, tratando de sacar este candado o librar ese candado al cuello de lado. No debe tener ningún problema, va a utilizar la mano derecha para hacer una presión en el cuello. Ahí estamos viendo, tratando de tomar la espalda. Y bueno, vamos a ver si puede sacar provecho, aunque aquí ya están dentro de la guardia y se invirtió la posición. Así es, y tenemos como dentro de la guardia, que es la posición donde se encontraba la pelea pasada. Vemos exactamente lo que es un triángulo, cómo está tirando golpes lo que es Omar Acosta, que fue lo que pasó ahorita en la pelea, donde estuvo el golpe en la tráquea. Y aquí vemos cómo está picando el brazo. Y al minuto 1 con 31 segundos del primer round, por sumisión, el vencedor de la pelea es Axel Torres, el Bull.